de tantas cosas malas que han pasado este día. ¡Fin! Una noticia buena, Dios. Ya tengo tiempo de no haberlo visto. Y lo que quiero. Lástima que pues, nunca pudimos arreglar lo de nosotros, siempre pasó así. Pero igual, ay, no. No sé qué hacer, así que me voy a volver loca. Pero lo que voy a hacer ahorita es ponerme bien bonita. Bueno, no más ocupada porque no es la gran cosa, pero igual tiene que ser lo mejor. Entonces, que no se va a tarde. Ya no voy a arreglarme. Bien, bien, bueno. ¿Pasado nada? Nadie ni no podemos hacer la picardía que queremos. Hoy estamos de mala suerte. Mira, pues, nadie puede pasar. No pasa nadie. Demasiado. Todavía estamos en una mala suerte. Mala suerte, mira. Hay que vender la posita porque la bota más fuerte. Si tenemos suerte y pasa a una gente aquí, la agarramos. Nadie. Ajá, sí, hombre. Si tenemos una pila de suerte, hoy nadie. ¡Ay, qué listo, listo! ¡Venga! ¡Ah! 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 ¿Y qué les pasa? ¿Por qué me tiran agua? ¡Jugando, Cami! ¡Cami, mi gente! ¡Cómo me gustaron! ¡Te llevamos! ¡Ah, yo quiero más! ¡Ah, llevar! ¿Lo que pasa es que yo voy contento? ¿Por qué? ¡Ah, porque ustedes no saben! ¡Que se me parece una persona! ¿Listo? ¡Sí! ¿En serio? No les creo. ¿Y a usted qué le pasa? ¿Y no cabe o qué le pasa? Puchica, también usted, ¿qué le pasa? También se lo dejaría contra uno. Yo no tengo aire con usted. ¿Y por qué está volteando? Yo no tengo lugar de estar al lado con usted. Tengo que ir a ponerme bien bonita. ¿Y a mí qué me importa? Si me dieras tampoco no va a ser. Yo no voy a poner. ¿Y usted desgraciada? No cabe. ¿Cómo dejemos la cuatro días, pues? Mante bruja. Bruja, que la mamá también con los problemas con uno también. Me voy a poner bonita, como que va a ser milagro con ir a cambiarse de ropa. Ay, no, me faltaba también encontrarme esta. Si son tal para cual, no de balde, si es la 9000, igualitas son. Me voy mejor. Ay, no. Todo esto. Voy a poner.
De Alicia a ver con la burrita. Sí, hay pescado. ¿Cómo crees que no va a haber pescado si como usted no sale, pero mi mujer le las patas al río y dice que no hay pescado? Chiquito y atrevido, los niños, mire. Tan atrevidos que son. Muy chiquitos están. Sí, la primera vez. Todo tiempo que no es motoro. Mucha picardía, sí, por cierto. Sí, vaya, vaya. Ya está bonita la hipota. Amigos, dice, mire, no, de las manos los hipotes. No, ustedes le creen que... No, yo no le creo. De las manos. No. Vamos, pues sí. Yo no les terminé de contar lo que les iba a contar. Y lo de allá, de lo de... De resguardo. Que resguardo, yo hasta me asustó. ¿Dónde me des suegra, suegra? Como iba a él tenía tiempo de no verlo, Carmelo. Y mire, me llega contando que había ido para los United. Y lo habían deportado, el pobrecito. Todo y el hondo andaba el pobre muchacho, porque dice que lo tuvieron unas semanas ahí encerrado. Con la misma ropa que ellos venía, pobre, todo sucio, todo sudado. Ya tiempo entonces. Ya siempre que ahí, yo me he ido.
sombrero. Donde me gritaba, suegra, suegra, abrazándome. Eso yo dejaría un loco por aquí. Porque yo vaya, yo lo conocía, ¿verdad? Sí, como lo que me quería dicho, sí, lo conocí, sí, ¿verdad? Pero me extrañó de verlo, sí, así, de repente. Sí, a mí también, pues no me había, tenía tiempo de no verlo. Yo que me le quedé viendo, sí, me le quedé. Pero sí venía bien mal. ¿Qué tal el nombre de mi vida? Bien mal y todo sucio. ¿Y hoy venía de ella, pues? Hoy venía. Qué pobre. Ah, ya andaba, que no había comido en todo el... Pobrecito, después de no había comido. No, y ha quitado serio, sí, porque yo sí vine deportado él. Sí, la verdad. Ajá, es que sí. Deportado él y venir así, ¿verdad? Que uno deporte. Sí, ay, eso va a ser feo. Ajá, porque así mi dinero trae. Si yo tenía tiempo de no verlo, yo no sabía que se iba para Estados Unidos. Ah, no sabía. No, y de repente, ah, le contaron. Yo pensaba que él le iba a contar a usted. No, no me iba a contar. Él de repente salió diciéndome que se había ido, lo habían agarrado, pobrecito. Da lástima, ¿verdad? Porque que venga. Sí, porque ellos buscan pues un buen futuro para la familia. Ajá. Y miren con que lo dejaron. Ahí está, de vuelta el bicho. ¿Cómo se va hoy, de verdad? Ay, ¿cómo? Pobrecito. A ver, tendrá alguna otra oportunidad, no sé, pero. Así de apoyarlo, dijo, porque dice que viene pobremente uno y. Pues la verdad que sí. Ajá. Ay, ya me cansé esta. Ay, sí, la verdad que. Pero, pobrecito, el cipote. Ajá, da lástima. Da lástima. No es cinco que se gasta. No. Tiene que hacer algo otro intento, el muchacho, porque no puede perder el dinero. Sí, yo dije, bueno, sí, pero todo arruinadito, mira, todo peludo, no, mira que todavía me lo volteé así. Sí, sí, todo arruinadito, viene así puesta. Pero bien, estaba que vino la... No, está con bien, sí, está bien, gracias a Dios. Ha venido con bien. Ay, la mire nosotros pues, aquí visitando nuestro amor, ya que estamos bonitos, andamos para allá, para acá, entramos a la casa a la hora que cerramos y nadie nos dice nada. No, nadie, nadie. No vamos a hallar personas ahí en la casa que nos invadan, no, nada, nada. Que nosotros hemos empezado de cero. Y así seguimos, pues. Y usted vio a que yo estuve un tiempo, le voy a decir así, tener. Casi olvidado, Carmelo, pues la verdad. Con lo poquito que nos quedó, vamos a sobrevivir, así que, ay, Carmelo, yo sí lo quiero, yo porque mire, sea pobre, hemos aguantado los dos. Sí, claro que sí, pero así vamos a salir adelante. Y yo, vaya, que recuérdese que entramos de cero. Sí. Vaya que no tenía, no sé, frijoles, azúcar, arrozile, ahí, mire, hoy, durmiendo, está pena decir, la verdad. Ah, no importa, si nosotros vamos también estar pesquitos, me deben disfrutemos de nuestro amor, no importa. Ay, sí, quiero mucho, Carmelo. Ay, sí, es que nosotros nos amamos. No, yo también. Disfrutamos de nuestro amor, claro que sí. Ay, mi amor, yo ahí sí, dijo que. Porque ahora quiero a lo último. Vámonos. Vámonos, por favor. Vamos a disfrutar de nuestro amor. Vámonos para la casa. ¿No? Ay, Carmelito. Mi amor. 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 M